Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de CS2 y hoy chicos y chicas vamos a hablar de cómo se sienten las armas, como por ejemplo la Deagle. Tenemos que hablar de la Deagle porque todo el mundo siente que es más fácil, ¿vale? No sabemos si es efecto placebo, si lo han cambiado, ahora hablaremos de ello, pero que sepáis que este vídeo solo es de Deagle, aunque vamos a hablar de todas las armas, ¿vale? Así que vamos al lío. Primero vamos a empezar con la Deagle. Según dicen, según se comenta, la Deagle en CS2 es más sencilla porque te permite moverte más que con la de CSGO. En la de CSGO tienes que estar algo más estático. No sé si alguno de vosotros la habéis probado, decídmelo en los comentarios. Yo personalmente no lo he notado tanto. Es que hay muchas cosas que nos están rayando a los jugadores. Por ejemplo, en tema servidores, hay muchísima gente diciendo que en Faceit va mejor que en el Premier, que en el matchmaking oficial. Aunque debería sentirse exactamente igual por el tema del sub-tick rate. Pero como digo, hay mucha gente que se está cuestionando ciertas armas. Por ejemplo, el AK. El recoil del AK lo han tenido que cambiar sí o sí. Muy poca gente a día de hoy, a pesar de que ya el juego tiene sus meses, sabe hacer un spray decente. La verdad es que soy un puto inútil con el AK a la hora de hacer sprays. De hecho, normalmente voy buscando la cabeza. De hecho, el headshot rate que tengo ahora, el porcentaje ha aumentado muchísimo a lo que solía hacer. Así que chicos y chicas, tenemos que hablar algún día del AK porque, como digo, se siente muy, muy diferente. Otro arma, por ejemplo, que también he notado que es una bestialidad. Las escopetas. Yo no sé si han tocado algo, pero la XM, chicos y chicas, es un puñetero abuso. O sea, yo veo a alguien con una XM y quiero correr. Es que es un puto francotirador y de dos cartuchos te puto revienta. No sé si vosotros también habéis tenido la sensación, ya sea jugando o viendo algún streaming, de lo que está pasando con la XM, pero tiene telita, ¿vale? En general, chicos y chicas, por ejemplo, en pistola yo creo que no se me escapa ninguna más. Yo, por ejemplo, en la 5-7, en movimiento la he notado peor, pero como digo, no sé si eso es una sensación mía, esto no lo he hablado con nadie. Del tema de escopetas, creo que han tocado algo, pero lo que digo yo es, el gran handicap que tiene Valve con este tema es que no te dice si han tocado algo. Te plantan la beta y a correr y tú, pues, buscas sensaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en el movimiento tampoco dijeron nada y cosas que han ido corrigiendo a medida que la gente ha dado feedback, ¿no? Ha dicho, pues, oye, esto lo deberíais cambiar, esto va mejor, esto va peor. Pero, como digo, en cuanto a sensaciones, no sabemos si han tocado algo. Si es, bueno, lo de spray de la cabeza es una realidad, o si es simplemente que nosotros ya nos imaginamos cualquier cosa. Lo dicho, las escopetas están overpower. En cuanto a las SMGs, el tema del movimiento yo lo noto bastante parecido. Rifles, yo diría que todo está bastante igual, exceptuando el AK, como ya he mencionado. El tema del AVP, supuestamente dice que ni es, que en el Premier al menos, cuesta muchísimo más dar un flick que en Faceit. En Faceit ha jugado con Counter 2 y dice que se da muchísimo mejor flickshots. También, por supuesto, en CSGO es más sencillo. Y más cositas acerca del AVP, chicos y chicas. A mí personalmente, esto no sé si es una sensación también mía, cuesta más dar noscopes. Yo lo he notado muchísimo. De hecho, he visto clips en el que la gente da algún noscope que otro y dicen
los comentarios todo el rato. A mí lo raro de ese clip me ha parecido los noscope. ¿Cómo ha podido ser? En CS2 me es imposible. Yo creo que eso también lo han tocado. Pero hay una cosa genérica que se está hablando muchísimo, y es que en este juego el run and gun es bastante más bestia que en CSGO. ¿Qué significa el run and gun? Cuando disparas corriendo y vas conectando balas. Es cierto que en CSGO, sabéis, está la Tech9, está la MAC, está la P90, está la MP9, armas que te permitían correr y disparar. Pero la gente dice que hasta con rifles, como por ejemplo la M4A1S, te permite más error. Como lo que he comentado al principio de la Deagle, ¿no? Que te permite, no tan bestia, evidentemente, porque si vas corriendo con la Deagle y dando balas, se van todas a tomar por culo. Pero con rifles y con SMGs, al parecer es más sencillo. Yo, personalmente, con SMGs no lo he notado tanto, con rifles sí. Por lo tanto, vamos a ver si esto cambia. Porque evidentemente va a venir gente de Valorant, gente a la que está muy acostumbrada, yo incluida, a disparar corriendo en según qué situaciones. Y se puede volver un juego muy loco, muy, muy loco. Y yo creo que todo el mundo quiere evitar eso, porque aquí disparar es más difícil. Aquí se debe premiar, ¿no? Lo bien que sabes disparar. Y yo creo que si eso existe o le han tocado algo, se debería cambiar sí o sí. El resto de armas, chicos y chicas, no se me ocurre ninguna otra para hablar de cambios. Así que vamos a disfrutar. Madre mía. Vamos a disfrutar de lo que queda de vídeo de la Deagle. Y lo dicho, me encantaría leer vuestro feedback, tanto si habéis visto contenido como si lo habéis jugado, ¿vale? Porque habéis podido ver y sentir ciertas cosas que me gustaría ver si son realidad o no, o si es una cosa que solo se ha transmitido. Yo, este vídeo lo he hecho mirando varios vídeos de distintos canales, mirando varios streaming, jugando, y es como la opinión que tengo, que no es 100% realista, ¿vale? Hasta que Valve hable. Espero, por Dios, que cuando salga el juego oficialmente, si Dios quiere, esta semana, según apuntan todos los datos, digan que han tocado de qué armas. Porque, joder, sería de gran ayuda, ¿no? Para tener conciencia de si están loco o no, porque yo ya puedo pensar que estoy puto loco. Y no, yo, mucha gente. Sobre todo con el tema también de... Bueno, es que tienen que tocar muchísimas cosas. Yo personalmente creo, por cierto, que van a sacar beta abierta y no pueden sacar oficialmente. Porque el tema de que te maten cuando ya estás cubierto aún no lo han arreglado. Hay muchas cosas que tienen que cambiar y lleva tiempo. Y yo creo que van a tardar. Y no deben tardar mucho porque se acerca el Major y es una liada, ¿no? Es una liada porque los jugadores profesionales necesitan entrenar cuanto antes, porque si no van a tener menos de un año para prepararse. En fin, chicos y chicas, con esto me despido del vídeo del día de hoy. Como siempre, esperando de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.